artista. Fabio Dominicis, 45 anys, viu a Barcelona, però va néixer a l'Argentina. Inacabada arquitectura, ha estat documentalista de premsa. La seva obsessió són les lletres i els alfabets. Ell veu una Y a l'arbre que té al darrere. Veo letras por todos lados, o sea, y para mí ya es el centro de mi vida, o sea, es mi pasión. Vida. El sol nos regala una V. Mira, aquí tienes una I con el punto y todo. Mira, el agua quiso que haya una T ahí. Una X, aquí. Mira el dintel aquí con el portal, la H. Los arquitectos góticos aquí han dejado una O y una I. Hoy. Conseqüent amb la seva dèria alfabètica, en Fabio, que també va estudiar Belles Arts, ha construït al seu taller un món ple de lletres que s'escampen per tot arreu. Darrerament, en Fabio ha començat una sèrie de lletres fetes amb llibres que encaixa dins de caixes d'ampolles de vi. La idea de las cajas de vino con libros adentro surgió una mañana que me levanté, a la noche terminé de leer un libro. Yo, en vez de ponerle separador, los dejo boca abajo y a la mañana cuando me levanto me encuentro una R minúscula, el libro boca abajo. Y a partir de ahí dije alfabeto de libros. Mira, ya se acabó. Aquí tenemos la F, la K, la V y la J. Y si ajuntem todas las letras, tenemos la ABC Book. El alfabeto trash empezó con la S, un perchero tonet encontrado en un árbol en Sagrada Familia. También, o sea, es la válvula, el punto de partida, el play que me da a mí el hallazgo para decir, a partir de ahora busco un alfabeto de basura encontrada en la calle. I mentre aquest alfabet està fet amb eines, l'abicidari està fet, òbviament, amb peces de bici. Me gusta compartir mis hallazgos con la gente y la forma que he encontrado de hacerlo es mediante un concurso que se llama Los Enfants y con él le invito a la gente a que me mande letras. I això és el Lost Enfant, una col·lecció de fotos de lletres enviades d'arreu del món. Mira una H en la calle.